nos manifestó ya con anterioridad que se necesitaba un apoyo para todos los compañeros jubilados. Yo creo que, como siempre lo hemos hecho también cuando estábamos en el Pueblo Joven El Progreso, de la misma manera hoy que estamos en el Pueblo Joven 2 de Mayo, aquí en este populoso mercado ya, yo creo que, ¿qué más? Darles el apoyo necesario tanto a los jubilados como a cualquiera de los compañeros aquí en Chimbote, poderles brindar algo de nuestro cariño. Sí, realmente como hemos estado, pues carambas, en su momento de gracia también de ustedes, les agradecemos mucho que hoy día nos reciban de esta manera realmente tan cordial y que los medios de comunicación estén viendo que no se les ha subido los humos nunca al trabajador, al hombre realmente de trabajo, jamás se le podrá subir los humos por más cargos que tenga. ¿Quién recibe? Tres son de arroz. El Frente de Desarrollo de la Provincia del Salta ha venido a prestar el apoyo como lo sigue brindando desde un inicio. Como también desde un inicio les está brindando el apoyo ese gobierno regional. Han venido las dos instituciones a dar la facilidad y el apoyo que nosotros necesitamos para seguir siempre en esta lucha. Estamos de todos los compañeros cada día se vienen afiliándose más a esta causa que estamos emprendiendo, porque es la única solución de hacer de que se haga efectivo nuestras pensiones. Estamos haciendo un llamado a todas las autoridades que se pongan la camiseta de los pescadores, que se pongan la camiseta de Chimbote, porque los pescadores han sido uno de los primeros pioneros de la industria de la pesca. Esa es una situación que las autoridades tienen que conocer. Porque no hay que ser autoridades solamente para representar a una burguesía. ¿Cuántos días con hoy? Con hoy día, desde el día miércoles 20, somos hoy día ya 8 días. ¿Cuántos pescadores jubilados son en la zona? Nosotros acá en Chimbote somos un promedio de 2.000 pescadores jubilados.